gente. Está moviendo. Vamos a esperar entonces que lo pongan ahí. Estaba faltando la batería. No sabe dispararla. Buenas tardes, señores, buenas noches. Mira, vamos a dispara y mantén este pulsado. Venga, chicos, nos vamos. El de disparar. Okay. Disparo y lo dejo pulsado. Venga, va. Pero Darius, casi me pegas en la cabeza, ¿qué estás haciendo? Cuidado ahí a la derecha. Vale, ahora vengo. Voy a aprovechar.
para ausentarme un segundo. Vale, coloco una carga cerca del IED para detonarla. Vehículo, vehículo ahí, ahora. Cuidado. Mío, camión de transporte. Desarmando bien. ¿A dónde estamos yendo? Una gala, adulto. Camión, está el camión. Negativo. Lo sigo con el desarme. Estoy en medio de carretera por un IED. ¿Qué he tirado? ¿Por el norte o por el sur de Nagara, chicos? Nagara está justo enfrente, creo que tenemos un buen desgreste aquí. Voy a posarlo y echamos una visual. Copiado. Vale, en tierra. Vehículo Humvee artillado 307, distancia 570. Tanque 310, 574 metros. Eso lo iba a cambiar. ¿Qué chicos? ¿Cómo va la cosa? Pues han cantado bravo, una artillada y un tanque. ¿Interroga vehículo al rey? Copy. Lo tienes, el tanque a 310 y la artillada a 305. Bueno, te da un vistazo. Y bastante infantería, ¿vale? Andando por las colinas. Copy. Listo. ¿Estáis bien? ¿Miro está? Sí. Recordad que de vuelta tenemos que recoger al Ren que está en el sitio anterior, ¿vale? Muy buenas, Turco. Hola, Vasco. Ok, recibido. Pensé que estaba dentro del LI. Nada, en visuales han vertido. Virosta, en rumbo. Cogiendo ya Belén.
Dime. Ven conmigo. Si voy. Puedes, mira. Te voy a marcar un objetivo. Pues bueno, tengo... Está aquí caído. Está muerto. Dale, está ya. ¿Me ves, Turco? Sí, sí. Tanque en mi láser, ¿lo ves? Hola. Rumbo 310, 315. 540 metros. En visual. Ok. A la izquierda, en el láser, también te indico una artillada. Te lo marco. La veo, la tengo en visual. Un Humvee, ¿verdad? Humvee, artillado. Visto. Prioritario tanque, quizás. El tanque lo suyo que se sería poder apoderarnos él, ¿eh? No, a esta distancia lo destruimos. ¿Vas practicando el Javelin? Sí, por eso le estaba preguntando a Turco a cuál tira, al tanque o al Javelin. Yo le doy al tanque o al Javelin. El tema es contar las patrullas que tenemos alrededor. Hay bastantes, ¿eh? Sí. Sí, la cosa está muy movida, ¿eh? No, tenés cuidado que hay muchísimos civiles, ¿eh? Afirmativo. Sería lo prioritario, no haría ninguno. Por eso habría que procurar darles ahora a esos dos. Sí, pero vamos a tener que entrar un poco más. Esto es los bunkers, que alguien avance hasta los búnkeres de abajo que tenemos en sí, 300. Sí. Es lo que iba a decir yo, Turco, me canso yo, ¿vale? Para ir a esa punta. Es más, había falta un tercer Javelin, ¿eh? Alicante, vente conmigo. Sí, no, vayan más, juntá Curtuba, juntá. Vayan todos que nos quedamos con Vasco acá, ¿sí? Avance en Raca. Okay. Avancen todos, ¿sí? Llévate a todos. En camino, chicos, no me acuerdo de eso, no sé. Vale, sí, sí. En movimiento. Os sigo. Es posible que haga falta una carga más, ¿eh? ¿Tú eres médico también? Sí, yo tengo dos en la mochila. Vale. Porque vale. A la izquierda del Humvee ve algo que parece un vehículo. A ver. Con la térmica del Javelin. Curtuba, cuando estén situados en el búnker, me avisan. Recibido. Estaría desde donde estoy yo en 308. Pero no veo qué es exactamente. A ver. Hola, chicos. ¿Quién? Hola. Adelántate con el resto. Ah, vale, de acuerdo. Diles. Civiles. Turco, aquí Curtuba, todo situado dentro del búnker. Copy, de ahí no tienen visual de nada, ¿verdad? ¿Tienen? Negativo, no se ve nada. Sí, me imaginé. Que vaya un grupo de tres hombres, que desde esa posición giren izquierda 90 grados y bajen hasta un pequeño valle que tienen ahí a la izquierda, para hacer aproximación hasta los árboles. A ver si tienen visual de algo, les sirve de cobertura algo, piedras, algo. O si no, que crucen el valle y se suban a la siguiente colina, la de la izquierda, en busca de altura en algunas piedras, ¿sí? Tengo patrulla descendiendo de recibido montaña. Turco. Van tres unidades hacia allá. De rumbo 291 a 297, entrando en el bosque. Vamos a hacer una trinchera, Vasco, acá, porque si le erramos o el tanque no muere, nos matan. Vale, grande. Sí, yo estoy haciendo una, ayúdame si quieres. Copy, que buscan piedras a media altura, a ver si tienen visual a través de los árboles. Ayudándote. Curtuba, ustedes de ahí, si quieren, inician un avance cuerpo tierra o agachados unos 50 metros antes de descrestar, ¿sí? A cubierto. Cuando iniciamos fuego de
de Javelin, ahí hacen una aproximación mayor, más cerca y buscan cobertura para ver qué pueden hacer. Recibido, informo en cuanto tengamos seguridad. Copy. Piensen en trincheras, cualquier cosa o algo. Cábala. Listo. Prepará Vasco el Javelin para abrir fuego al Humvee, mi orden. Listo. Informamos que los ATs tenemos al Humvee y al tanque listos para abrir fuego. Cuando estén en posición todos los hombres, abrimos fuego. Espero el aviso. Aquí Córdoba, Turco, prioritario. Tenemos un BTR a escasamente 75 metros en nuestro avance. Vale. Levanto el láser para que vea rumbo. Creo que es el vehículo que indicaba antes. Desde nuestra posición aproximadamente 310. Sí, es el vehículo que cantaba antes, Está Turco. estático, está mirando hacia 260, oeste puro. Virosta, ¿me recibe? Afirmativo. No lo tengo en Vale, sobre visual, ¿eh? vuestra derecha tenéis un BTR Está apuntando entre hacia los vuestra posición, árboles. en Si el, la sigue la vaguada que sale línea de del nuestra Humvee posición. hacia la izquierda, Sí. tras una leve térmica entre los árboles. No sabemos si podemos abatir ese BTR, Es con la térmica lo puedes ver mejor. Mantengan que estamos buscando el BTR entre los árboles, no tenemos visual. Nosotros tenemos varios misiles para abrir fuego sobre cualquier vehículo. Mantengan. Apuntando al BTR, apuntando al BTR. Turco, estamos Vale. en posición. Recibido. Wiki en posición también. Señores, vamos a iniciar el fuego. Una vez el Vehículo tanque y retirado el del Humvee. Humvee estén destruidos, preparados para abrir fuego sobre el BTR y sobre patrullas. Busquen cobertura, pues nos van a contestar con todo. Un momento, que un hombre se está incorporando. No abre ahí fuego, montamos trincheras. Mantenemos la orden de fuego hasta que estén todos preparados y a cubierto. Voy a buscar otro proyectil por si acaso, Turco. Ok. Courtois, atento que a tus dos hay múltiples patrullas, hay una o dos patrullas de 8 hombres, ¿eh? Están escondidos entre los edificios. Copiado, No, esto no. estamos haciendo trinchera, terminando. Perfecto, nosotros después de abrir fuego sobre los vehículos, vamos a abrir fuego sobre la infantería desde acá. ¿Mandas tú, Turco? ¿Eh? ¿Y mandas tú? Sí. Vale, es que he tenido, me he subido un momento a hablar con Preca. Ok. De repente había aquí 10 personas más. Tenemos acá abajo adelantado una escuadra en trincheras, tanque y Humvee, ¿sí? A nuestras 12. Y a la izquierda, Vale. cruzando la vaguada, tenemos otra escuadra de 3 en trincheras también preparado para abrir fuego. Hay un BTR entre los árboles que no lo logro ver. Pasco lo vio y yo no.
luego hay pueblo también enemigo a la derecha. Sí. Vasco, ¿estás? 327. Hola, buenas chicos, me presento. Buenas, Jazz. Hola. Jazz. El tanque lo habéis visto, ¿no? Sí. Jazz y Fustero, si quieren, muévanse a las trincheras que están con los chicos a la izquierda. En rumbo 280 están. Sí, mejor que la derecha es. 280. Vale, ¿dónde estáis apuntando con los láser? Vale, ahí a la me izquierda. Muevo. Eso, ahí están. La escuadra de la izquierda, se van a sumar Fustero y Jazz a ustedes, van en posición. Cuando ellos se incorporen, vamos a iniciar fuego primero sobre los vehículos y después sobre la infantería. No he podido cargar otro jabalí. Ok. ¿Vos sabés la posición entonces en la que está el... Sí. El BTR, ¿verdad? Sí, lo tengo en pantalla. ¿Quieres que le diga primero a él? Está bien, sí, no sería mala opción. Vale. Primero el BTR, después el tanque, yo le tiro al tanque y último le tiramos al Humvee. Ok. Señores, la orden de fuego va a ser, primero destruimos el BTR, que desde acá tenemos visual, ahora sí, y al mismo tiempo al tanque, y último al Humvee. Lima, aquí Curtuba. Tenemos serias dudas de que el BTR pueda estar operativo. Quiero decir que si quiere cambiar el orden, podemos dejar el BTR para el final. Copy, entonces... Negativo, el BTR, negativo, es un Humvee artillado. Está operativo. No, negativo, hay un Humvee artillado y hay un BTR en el medio del pueblo, está tapado por los árboles de info. Entonces cambiamos el orden. Tanque y Humvee y último BTR. Vale, pues tira por el Humvee. ¿Fustero sigue? ¿Ya se estás en posición? Negativo, Fustero se ha quedado parado en la carretera y yo estoy a unos metros. Enciendo mi láser. Copy. Están aquí a nuestra izquierda. Si avanza rumbo 280, viene hacia nosotros ya. Ya, estaba viniendo con Fustero, pero se ha quedado ahí parado. Vengo. No lo veo allá, ¿a dónde está? Están a nuestra izquierda, ascendiendo por... Pero de aquí a la izquierda, donde estoy mirando ahora yo. Ah, visto. Estoy a vuestras 5. En un minuto iniciamos fuego.
Hombres, vamos a iniciar fuego. Primero los ATs, vamos a abatir los vehículos. Cuando explosionen los vehículos, abrimos fuego sobre todo lo que tengamos. Recibido de November, Norte. ¿Vasco preparado? Preparado y fijado, a tu orden. ¿Para que lo perdí al tanque? ¿Dónde está? ¿Turco? Sí, sí. Preparado, ¿eh? Listo. Abrimos fuego. Fuego, fuego, fuego. Al BTR Vasco, ¿eh? No tengo munición para el BTR, no me he dejado cogerla. Pero sigue tú, ¿eh? Lo tengo técnica. Sácamelo de la mochila, lo tengo atrás, sácamelo de la mochila. Curtuba, busquen avanzar al búnker que tienen a sus 11. Busquen avanzar al búnker que tienen a sus 11. Recibido, avanzamos. No lo tienes, chico. ¿Turco? No lo tengo, mierda. ¿En qué partida? Lo tengo yo, lo tengo cargado. Lo tengo cargado, ya se me cargó. Le voy a tirar a la pica partillada. Avanzá, Vasco, avanzá hasta el búnker, avanzá. Turco, Darius vuelve al helicóptero. Se me ha roto el arma. Lima, ¿me recibe? Turco. Afirmo, 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 afirmo. BTR en movimiento. Afirmativo, copio. Ok, para darte información sobre vuestra posición, aproximadamente 3:40, sonido de vehículo pesado, posiblemente BTR. Visto recargando y volviendo a posición. Batido, batido. Vas con el búnker, vas con el... Avanzo hasta las trincheras. Avanzando al búnker. Tenemos un tanque prioritario en el cruce. Voy. Turco buscando el tanque. Viene por la curva de la izquierda. Al suelo. Sin visual del tanque. Turco, te lo marco con láser y... Turco, está con la escuadra de la izquierda, se ha escondido detrás de ellos, de delante. Copy. Venga al lado, lo tiene, la escuadra de la izquierda lo tiene al lado. La escuadra de la izquierda lo tiene al lado. Bien, visto. Visual, visto. Tenemos...
No la he vuelto, que ha habido un problema técnico. ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Ha ido! Estoy metido. ¿Pero para qué se acercaban al tanque? Hay heridos con el tanque, hay heridos con el tanque. Negativo, negativo, no hay... Copy. Curtuba, busquen avanzar hasta que tengan visual de todas las edificaciones. Lima, estamos dentro del búnker. Estamos dentro del búnker. Copy. Vamos a salir fuera y echamos una visual, chicos. Turco, te confirmo, múltiples tangos en las edificaciones cercanas al búnker. Mantenemos dentro. Copy, estoy tratando de ver si puedo abatirlos con antipersona. Hay tango... 312, en 312, ahí el culo abajo de la casa. Estoy disparando un artillero de un vehículo. Quickie se procede a avanzar con el humo rojo. Es con aproximación al búnker. Buena, pecado. Wiki solicita apoyo. Adelantando. ¿Dónde estás? Estamos atendiendo al médico, ha caído. Vale, estoy aquí con vosotros. Copy. Darius y reincorporándose a la escuadra de Kurtu. Llego a vuestra posición en 2 minutos. Virosta, marca tu posición con láser arriba. ¿Ya está? Tenemos vehículo en dirección... Dirección este. Láser arriba, mando. Va por carretera. Láser arriba, marcado. Visto. En visual, Viro está. Están friendo, aquí hay un tirador por aquí solitario. Claro, estaba ahí en la Wiki solicitando médico, tenemos al nuestro herido. Curtuba, médico en vivo. ¿Algún médico que esté en la escuadra de Curtuba que se mueva el láser izquierdo? Curtuba ha sido herido, ha sido alcanzado. ¿Tenemos algún otro médico? ¿Médico también? ¿O prefiere que me desplace hacia la posición indicada primero? Raka, ¿vos sos médico para curar ahí a Curtuba? Afirmativo, sí, para curar a Curtuba. Ok. Si quieres que me desplace. Levantalo a Curtuba y después te vas a la izquierda. Vale, ok. Virosta, intenta mantener al médico tuyo, mantenerlo con vida. Copy. 10-4. Me acerco a Leli. Hay un tirador, estoy apuntando yo a él. ¿Ves mi láser?
aire. ¿Tenés en visual algo, Fustero? Manténganse a cubierto hasta que estén levantados los médicos y los heridos. Manténganse a cubierto. No disparamos. ¿Qué cosa está roto, pecador? ¿Qué? ¿Qué cosa? Operativo. Turco, Raka desplazándose. Operativo. Raka desplazándose a dar asistencia al otro médico. Yo quiero el dejado si la cosa está copy. Muy lejos y en la montaña nos tapa bastante el polvo. Sí, y ¿ese vehículo? Y nos desplazamos izquierda si querés, o vos. Tenemos un camión. Como tú quieras, tú manda. No, yo puedo, acá no se ve nada. Tenemos una puta meseta de enfrente que no nos ve, no nos deja ver. No está muy lejos. Es que está el helicóptero aquí, está muy lejos el helicóptero. Sí. No hay otro vehículo aparte. No, 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 déjalo. Amenaza en el pueblo. No te escucho. Apuntando. Me voy a quitar el. Me voy a poner en izquierda. Señores. Un artillado, pero sin artillero, Info, ¿tenés visual de ese tirador para informar al tirador que le, a ver si le puede dar caza desde acá? Dando con láser, en la carretera. Hay un tirador a él. Como si no hubiese láseres ahora mismo en el mundo. Dice que está en la carretera, ¿no? A ver, ¿dónde está Info? Info está en... Info está a izquierda, sí. Izquierda, vale, entonces ya algo me guío. No, no lo ves, no lo ves de ahí, seguro. El que está apuntando... No, está justo al otro lado de la montaña. Curto va a ser el mío. Creo que está batido. Curtuba, que bajen algunos hombres a la arboleda de tu izquierda. Que bajen algunos hombres a la arboleda de la izquierda. Y empiecen avance por árboles, a cubierto. Está batido ese tirador, no disparéis. Vale. Hay vehículo, Los que estén conmigo, ¿quiénes? Negativo, está activo y me ha cansado. Escucho vehículo, Médico Raka se incorpora a su antigua posición. Saliendo hacia la izquierda, Lima. Copy. Es un camión turco. Es un camión civil. Ok. Es un vehículo sin artillero en la ciudad, cuidado. Helicóptero nuestra 6, turco, 2. 3. No, 2 aviones. Visto. Y un helicóptero. Digo, podríamos ponerlo por emisora, por escuadra, si no va a ser un lío. No, negativo, Viro está. Negativo, Viro está. Nos tenemos que acostumbrar. Cortuba, tienes dos tangos justo debajo de la gasolinera. En cuanto bajéis los vais a ver. Señores, izquierda y derecha, izquierda y derecha, escuadras de izquierda y derecha. Unificamos escuadra en la arboleda. Júntense en carretera y empiecen avance por árboles. Ah, tiene un tango del garaje, de la gasolinera. Queda otro, Cortuba, ¿eh? No lo tengo en visual. Repito órdenes, escuadra izquierda, descienda a carretera, escuadra derecha, descienda a carretera a árboles e inician avance sobre ciudad por los árboles, rumbo 300. Recibido derecha, estamos a la espera de que izquierda se ponga a nuestro nivel. Queda movimiento. Tengo el avance. Aliados del flanco izquierdo, acabáis de dar a nuestro médico. Negativo, ese no era el médico. Acabo de ver la lanzadora procedente de vuestra posición. Era mía, voy para ahí, voy a curarle. Ya tenemos médico aquí. ¿Es médico? Vale, disculpas.
¿Fustero? Ya estoy, estoy. He ido por un antiaéreo. Había un antiaéreo en base, pero sin activar. Volví a activar. ¿La habéis podido recuperar? No, estoy aquí, contigo. Ok, ok. Tenemos un... ¿cómo se llama? El lanzacohetes este gordo. Tango izquierdo, contacto... Creo. ¿Pero por qué esta mierda que nos atacan a cada rato la base alfa? Tenemos ahí gente, ¿no? ¿Cómo? Tenemos gente en la base alfa que no, para que nos proteja, ¿no? Sí, sí, por eso. Tenemos un antiaéreo... Ah, ok. ...y no un antiaéreo gordo. He ido a activar el antiaéreo gordo. A ver si tenemos fuego limpio para... ¿Ves mi láser? Ah, en 280, desplazate ahí a donde estaba. Yo voy a avanzar con la escuadra del centro. Vale, izquierda, ir avanzando hasta nuestro nivel. Listo, en posición. Chicos, bajamos a carretera. Vamos, Dario. Como pese este puto tubo. Lima, izquierda y derecha unificados. Comenzamos el avance. Recibido. Avance en cobertura. Armas arriba y si es necesario, lento, ¿eh? Lento, pero hay que avanzar. Abran una línea y avancen. Enemigo detrás, enemigo detrás. Vale, os estoy cubriendo desde las piedras que tenéis detrás, ¿vale? El tirador. Recibido. Informa escuadras. Nuestro tirador se está dirigiendo a la posición original de la escuadra de la izquierda. 10-4. Mando se está movilizando a posición original de escuadra de derecha, al centro, el búnker. Recibido. Parando a gasolinera por detrás. No disparéis a la... Bueno, si estáis disparando a la gasolinera somos nosotros, si no es un tango por allá. ¿Qué mierda es eso? No, alto. Los del flanco derecho, en el patio que tenéis ahí dentro hay un tango, no tengo visual de él. Estamos en ello, ya. Son la izquierda plagada de IED. Arriesgáis, más de lo necesario, Alicante. Estoy
Estamos dentro del patio, podemos despejar la casa. Tenemos apertura detrás. ¿Qué hacemos, Kurtu? Mantened. La tenemos un herido. Lo que quiero es que estéis entero. Batido tango en ventana. Cubrime, el piloto se ha caído. Vale, aquí a este muro, tráete los muros. Sí, lo intento. No vaya más para allá. Hay que haber alguien en una casa, que andaba a tirar a un aliado. Hay unidades enemigas en la zona noreste. Hay un hombre volando de los nuestros que ha caído contra el suelo. No os mováis, cúbreme. Hay una señora, chicos. La casa en la que estoy mirando desde arriba, cuidado. El que está en medio de la carretera moviendo aliados, tenga cuidado. Lo vamos a batir, Está en una casa que lo tiene bien jodido. Vale, lo meto debajo de ese árbol. Alicante, estado. Estamos verdes, vamos a entrar en esa casa a despejar. No, negativo. Si hay heridos, atiendan primero los heridos y mantienen la posición. Salvo que sepan que hay un tango derecho, ahí. Lado derecho, reagrupamos. Reagrupamos. No se continúa el avance hasta que no estén todos levantados, salvo que estén en una amenaza y tengan fuego directo. Estoy aquí, CVP. No disparéis a través de la ventana, vamos a entrar a despejar. No disparéis hacia el lado derecho. Creo que es la casa esta, grupo izquierdo. Me a abrir, la que estoy mirando con el láser. ¿Acá abajo? Aquí tiene que haber alguien dentro, en una ventana. Cuidado porque de vez en cuando me vienen tangos por aquí debajo y no se dan cuenta, pero por aquí, por esta zona ha batido ahora justo antes de que vinieras tres. O sea, ok. Mira, está. ¿Quién coño está disparando esa puta casa? Señores, nos reagrupamos. Punto de reagrupamiento. Esquina. Volvemos a salir fuera del patio. Vamos. Tango 351. Que me están curando. 351. Pero tenemos al grupo de la derecha, ¿abatido o no? Queda uno, 355. No tengo ni idea. Cuidado que hay uno que se escapó, creo, Yo estoy ahora mismo caído, tumbado en el suelo. ¿Está contigo, Raka? Afirmativo. Cago en la puta, se escapó uno, Sí, tiene que estar en el muro este. Venga, tenemos que atender a los compañeros del lado izquierdo. Acá. Aquí estoy, en la puerta, saliendo. Vale, saliendo, no sé. Cúbrete en la esquina y empieza a arrastrar gente a su sitio. Arrástralo a cobertura. Vasco, dale cobertura allí, la pesada, al suelo, en carretera, norte. Tango en 343, en carretera, donde está mi láser. Estoy delante tuya. Está corriendo de derecha a izquierda, está atrás de los árboles. Cago en la puta. Cuidado con los IED, Dame cobertura, salto al centro. Bien. Ojo, ¿eh? Le
Necesito otro apoyo aquí, Cultura. El médico necesita apoyo. Me dirijo a los láseres, voy para allí. Info Virosta, ¿estado? Lima, aquí Cortuba, la escuadra de la izquierda ha caído. Mierda. Necesito apoyo aquí, chicos. No, Lima, cobertura. Que no sé dónde está ese fuego. Tiene que estar acá abajo, tiene que estar acá abajo, Sí, es que tiene que estar ahí. ¿Cómo baja de aquí, tío? El que está en carretera, tiene que estar en esa casa de las 12. Turco, estoy descendiendo, Bien. Múltiples heridos tenemos en la reagrupación. ¿Quién está atendiendo ahí? ¿Quién abatió ese tango ahí en carretera recién? Aquí, Alicante. Necesito cobertura aquí. Sí, bueno, que se desplace en rumbo 260 por carretera. Tenemos múltiples heridos. Ahora voy a cubrir aquello. Estaba cubriendo el paso de mi convoy. Entrando al pueblo. CVP, Turco, nos dirigimos a posición de múltiples heridos. Médicos, a esa posición. Casco en camino. Brado que en aproximación a la gasolinera. Fustero, ¿me copias? Efectivo. ¿Tenés visual de algo desde ahí o estás muy lejos? No, he abatido varios enemigos, se acercaban por la zona este e incluso ha explotado una mina cuando he abatido a uno. Copy. Posición humo blanco. Posición, todos en humo posición blanco. Humo blanco con heridos. A curar heridos, vamos. Eso sí, os pido que tengáis por lo menos láser o granada o cerca de alguien que lo tenga. Estoy con láser al cielo. Marcador IR colocado en general. Cago en la puta. Tenemos tango a la derecha, Vale, chicos, a ver, ¿cuál es el que sea peor? Cóseme a mí, que estoy herido, estoy dando la asistencia info. Vale, voy. Mírame porque me voy a caer en... Nada. ¿Quién es este? Estoy contigo. Joder. Mierda, no tengo ni una puta nada. Sí. Conmigo, me estabilices, ayúdame con info, que estás... Sí, tranqui. ¿Con quién me pongo yo? Que me cosas. Ya, pero estabilízame, tío. Camión civil en aproximación al pueblo. ¿Hay algún aliado fuera en el otro lado de la casa donde tenemos a los heridos? Madre mía. Joder, macho. Si es que ya te digo, a mí me han matado de un golpe. Hostia, sigo aquí. Que alguien nos cubra. Atento, Alicante, acá, A derecha y al frente tuyo, ahí. En rumbo 70 también, que no quiero que nadie venga por el pasillo, Venga. Todo buenas, que el camino va al polo. Cago en la puta. Corre, incorporándose, caballero. Ahora. Con prioridad. ¿Quién abre fuego? ¿De dónde es Virosta? Camino. Oh, no. Bien. Vale, estabilizado. Vení, Virosta, a ver por izquierda. Activo, corto. Le estoy en carretera, te espero. Vale, te estoy estructurando, Raka. Entra. Entrando. Hijo de puta, estaba vivo. Hijo de puta. ¿Estás bien? Sí. Vale, copy. Despejado, estaba vivo. Mierda, me cago en tu padre, no me jodas. Limpio. Okay. Pero se bancó la granada, ¿eh? Hijo de puta. Espera un momento, no tomo esto, te meto sangre. Joder.
No, 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 tranqui, te meto sangre. Mierda. Otro medio litro más de sangre. Vale. Ya tiene sangre, ¿eh? voy con info. Estoy en base, reagrupándome con vosotros. Vale, info ya es levantarle, ¿eh? Ya tiene sangre. Vale, te voy a meter a ti. Te meto una morfina, ¿eh? ¿El vehículo que baja a mitad de colina es nuestro? Otra medicina. No tiene. Negativo, no creo que sea nuestro. ¿No se ha encendido ahí eso? ¿Tiene pulso? Apartado. Turco reincorporando Vasco y Curtuba. Copy. Curtuba, ¿estás en el Eli? Negativo. Copy. Yo sí que estoy cerca del Eli. Turco. Ok, no, porque ahora cuando terminemos de limpiar vamos a acercar el Eli. Vean. Sí, por favor. Mantenemos la posición y ahora nos movemos para limpiar todo el resto. Voy a meter una pita en frena. Retaguardia. Al otro lado de la carretera, al otro lado de la carretera. Rumbo. Ahora mismo no te puedo decir rumbo, me estoy curando. Está debajo de la del torreón. Vale, le asumí. Médico libre, ¿eh? ¿Tiene algún médico libre? Sí, yo. Se ha movido, ¿eh? Cuidado. Tengo un... No lo veo. Lanzo granada a las 12, cuidado. Ahí arriba. Cuidado que os cruzáis delante de la línea. Avanzamos. Vale, lo tiene. Mierda, está acá. Está en mi posición. Un solitario va hacia la derecha, ¿eh? Abatido CVP. Copy. Voy contigo, Turco. Turco, luz verde para desactivar IED. Negativo todavía. Pasamos vale, derecha. Turco enfrente de la casa del IED. Sí, pero no pierdas el cruce, ¿eh? No pierdas el cruce. ¡Mierda! ¡Mierda! Perdón. ¡Mierda! Es que hay una... ¿Cómo estás? Estoy moviendo por la izquierda, me estoy moviendo para allá. Copy. ¿Posición de los aliados? Fustero, tu posible... futura posición, la torre, ¿sí? Arriba. No, negativo, estoy yendo hacia el oeste. Ah, copy. Vale, Turco, ¿necesitas el helicóptero? Estoy ahí. Afirmo, pero quédate, todavía no, ¿eh? Cuando tenemos que limpiar todavía esta ciudad. Copy, lo acerco al menos al búnker. Copy, a medio camino. Vuelo bajo, ¿eh? A la de enfrente, a ver, limpiemos la de enfrente. Alicante. Virosta, a la torre, subí a la torre. Okay. ¿Quién abre fuego y a dónde? Un hostil que ya ha caído.
La que vi bajando por la escalera. Me dieron. ¿Situación? Me hirieron acá, no sé dónde, Copy. No tengo visual. No, me estoy curando la cabeza. Tengo que alejarme, hay un camión que posiblemente detone el IED, ¿eh? Dejadme prioridad para ir a curar a los heridos. Casi killer, reagrupándonos desde Surek. Sí. El camión que está ahí atrás, bajar, killer? Está muy próximo al IED. Estoy escuchando audio de vehículo. Detono, os va a joder a todos. Ok, ahora a ver si puedes. Otro camión que llega por carretera. ¿Está con el conductor? ¿Eh? ¿Está con el conductor? Sí. Ok. ¿Cómo? Indicarme, por favor, con granada de hierro o alguna manera prioritario para curar. Ok, límpienle a ustedes dos, Vasco, anda con él. Rumbo 289. Oeste del cruce principal. Hay dos tangos. Mierda. Estoy arriba, Vasco. Abatidos. Cago en la puta. Mierda, tú cosa aquí. Sí, Brado, dale. Otro vehículo civil de combustible. Vale, ayúdame. La cabeza. Carretera entrando desde el sur a vuestra posición. Acaba de pasarnos y encima por encima del IED. Bien, eliminado. Mandando. Estaba atrás tuyo, Curto. Sí. Tiene un buen tiro. Sí. Gracias. Joder, macho. ¿Algún herido o algo? Vale. ¿Prioritario? Turco. ¿Dónde está, papá? Estamos ya dos médicos con Turco. Picopi. ¿Está limpiado, Alicante? ¿Coses? Cosa, cúbreme. Cuidado que no te atropelle. Y cuidado que pueden haber IED y esas cosas. Vale, quietos aquí, de aquí no pasamos. Morfina para quitarle el dolor, ¿eh? Vale, estás en mala posición ahí, vale. Con ese camión. Asco, entre los dos camiones hay un IED. Hay un IED. Compruebo pulso. Vale, vamos sacando la presión. Estamos por dentro. Espera. Vale, tengo Alicante caído. Presión arterial sí tiene, no tiene pulso. Esto para acá. Vale, cubro. Vamos a meter aquí detrás, ¿eh? Sí. Aquí en esta esquina, si quiere hablar. Sí, en esta esquina. Vamos. Déjalo. Venga, va. Vale. ¿Qué coño le pasa? A ver. Quita, le voy a dar chispazo. Vale, espera, la parto. Dale. Esto es pedifrina y chispazo. El del lado izquierdo de la carretera, alto que hay IEDs. Lo veo, pero están lejanos, Vasco. Tranca, ¿la has dado ya? Sí, pero lo voy a inyectar otra pide. Espera. Difibrilando, cuidado, Espera, que me parto. Lleva dos epidefrinas.
Vamos, levanta, Turco. Vamos, dame un besito, sé más cariñoso y me levanto. Tercera epinefrina. No te pases con la epinefrina que hemos hecho. No, perdona, tercer chispazo, perdona. Ah, coño. Si no, se levanta y se cae otra vez. Si le meto más epinefrina. Tuba, voy a desactivar esto. Vale, vale, ahí está. Cuando quedas Turco, estoy al lado de él. Gracias, médico. Espérate. Turco está caído ahora, hasta que no lo levanten. No. Se ha recuperado ya. Uf, tengo caída con 40, Lewin. ¿Cuántas epinefrinas has metido? Dos. Y está 40. ¿Qué? Ya estoy bien. Pues, fíjate, espérate, no quería meterle más, ¿eh? Ya estoy. Ten en cuenta que tiene también una morfina, para quitarle el dolor, si no, no le va a... ¡Que ya estoy! ¡Basta! ¡Basta de toquetearme! Es que... Venga, me gusta va, meterte mano, venga. Vale, tú puedes recuperarlo. CVP, levanta el pájaro y tráelo a la gasolinera. Jefe. La gasolinera tiene un vehículo civil en movimiento dando... Que ya reventale las dos ruedas adelante, las cuatro, todas las ruedas hasta que no... Listo, que no se mueva más. Pero pueden decirle a la IA con opciones así que se baje del vehículo. Si están dando y acelerando y todo, nos va a atropellar, nos va a terminar atropellando. Deben de ser ruedas blindadas, llevo dos cargadores y no le he roto la... Aquí Córdoba, informo que en el lado eco del pueblo hay un rendido. Vale, chicos, tenemos aquí una idea que nos vamos a desactivar. Yo abandonaría un poco la zona. Intentar quitar el vehículo este de web. Piloto, humo verde en gasolinera. Sus 11. Turco. Dime. ¿Hay... ¿Escuchas? Sí, sí, sí. Vale, no quiere salir, tío. Vete a revisar... No, eso no. El servidor lo debo reiniciar cada un minuto. Porque hay una donde está jugando está mal y lo tengo que resolver. Ok, ¿qué tenemos que salir? Sí. Sí, 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 terminamos esto. Subimos al Chinook y nos vamos. Sí, 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 sí. Vasco, Dart, cuidado. Señores, empezar a buscar todos los suministros posibles que haya. Y si hay prisioneros, revisamos casa por casa y nos vamos. En dos minutos tenemos que estar en el heli todo montado. Piloto, deje el helicóptero encendido. Señores, nos tenemos que ir. Tenemos que regresar a base, nos han llamado de base. Nos vamos. Al heli, todos al heli. Abortamos, no buscamos ningún suministro, nos vamos. ¿Quién era Barro? Dentro. Piloto, busque una ruta segura para llevarnos a base. Llegué a bordo.
Darius a bordo. Nos vamos. Último a bordo, falta, último falta, a bordo. Nos vamos. Negativo, falta gente, falta gente. ¿A dónde están? Madre mía, mira la masacre que tenemos a la derecha, al norte. Ahí murieron un montón. Listo, arriba. Nos vamos, nos vamos. Fustero, esperá que estemos todos en base y ahí hace lo tuyo. Ya, no, sin problema, sin problema. Prisa no tengo, por eso esperaba terminar la misión. Copy. ¿Fustero? Dime. ¿Por qué tienes prisa, digo? No, prisa no. Pero tengo que reiniciar el servidor porque hay un nodo que estamos probando que se ha cargado mal. ¿El de los sienes? No. No, es uno de gestión. Hay un addon raro, admin, no sé cuánto. Sí, ese es. Porque lo del IEDS del pueblo ya no... A lo mejor ha funcionado mal porque... Bueno, yo me he unido al servidor por buscándolo y ese lo he desactivado, no lo tengo que cargar. Entonces lo he desactivado. A lo mejor alguien se ha unido y ha cargado la lista. ¡Ya! ¡Hola! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¿Pero qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Viene un Zara, que es un vehículo enemigo. ¿Qué eso está dando en la base? Un vehículo enemigo. No dispares. Me cago en la puta. ¿Pero qué haces, hijo de puta, acá? ¿Qué me pasó ahora? Vale, estamos ya todos en base, ¿no? Sí. Vale, dale, dale, antes de que reviente más coches, más cosas, corre. Te reventan la cara, ¿no? Vamos a hacer un restart de servidor, chicos. Madre mía. Qué locura. El paneo. Lo vi espaneado y de repente. Se han cargado las defensas que habíamos puesto. Pero que spawne... No, no, que se ha cargado no. Que spawneó en las defensas. Que lo vi aparecer. No, sí, no, sí, de hecho, de hecho, el no ha marcado nada. Yo lo vi aparecer, De gracia. Chico, voy a ponerte un rato. Hasta luego. Hasta luego. Capaz que nos podía haber reventado hace un buen rato. ¿No?